Al menos dos mujeres han fallecido y unas 10 personas resultaron heridas en la frontera entre Siria y Líbano, en la localidad de Wadi Haled. La información viene de fuentes libanesas que hablan de bombardeos procedentes de la vecina Siria. Pero la televisión oficial siria habla de una tentativa de infiltración de grupos terroristas desde el Líbano hacia Siria y anuncia que las fuerzas sirias han acabado con decenas de terroristas. Dos versiones divergentes que ilustran, sin embargo, una misma realidad, un principio de la extensión del conflicto sirio más allá de las estrictas fronteras del país. Cada vez más jóvenes libaneses se declaran preparados para combatir en Siria del lado de sus hermanos para acabar con Bashar al-Assad.